será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor. Le rinden honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el señor, el santo al igual que el pecador. Queremos darle gracias por permitirnos gozar de su presencia
en forma de imagen artística. Darle gracias porque es un día de encuentro con amigos y familiares y pedirle que nos ayude a mantenernos firmes en la fe que heredamos de nuestros antepasados y nos enseñe a transmitirla a los que nos suceden. Disfrutemos todos de este día. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan. Señor, este varón, símbolo. Sonriendo desde lejos esperabas en la mesa la comida aún caliente y el mantel y tu amor fue mi alegría de volver y tu abrazo en mi alegría de volver. Gracias porque vives la palabra, gracias madre, gracias.